Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo Let's Play del juego Crash Lucha de Titanes para versión de Wii. Vamos a jugar la versión de Wii. Bueno, comencemos una nueva partida desde cero. Voy a poner mi nombre, voy a poner Dami, porque me dicen así, de apodo. Fácil, dificultad. Voy a reemplazar sí esta partida. Bueno, en fin, comencemos con esta aventura de Crash. Episodio 1, el nuevo salto. Crash, ayúdame a poner esto en marcha. Por fin el mundo tendrá una forma de reciclar mantequilla. ¿Ha estado bien? Vale. ¿Qué es eso? Uy, el uniforme de Cortex. ¿Se me oye? ¿Sí? ¡He vuelto! ¡Inclinaos ante Cortex! ¡Que te den! Genio, no puedo oírte. En realidad estoy muy lejos, volando como un planeador o algo así. Yo me ocuparé de ellos. Llevo siglos luchando contra el mal. ¿Qué? ¿Ni siquiera tienes cuerpo? Sí. ¡Uy! ¡Ayuda! ¡No! ¡Crash! ¡Ayuda! Secuestraron a Coco. Y a Kuaku. Puedo ver cosas malas. ¡Chao! Uy, congelaron a Crunch. Uy, le di a la jaula a Kuaku. Voy a quedarme aquí un rato. Bueno, comencemos el juego. Crash, para andar o correr, mueve la palanca de control. Para saltar, pulsa el botón A. Sí, se sabía. Pulsa de nuevo el botón A mientras estás en el aire para hacer un salto doble. Sí, ya sé, sí. Con la palanca de control del Moncho nos movemos. Con el... Eso es remoto. Mi pedrusco. Tápate la boca cuando estornudes. Oh, mis piernas. Voy a hacer un parapadérico. Sí, en este juego con la palanca de control nos movemos, con el botón A saltamos, con el botón B atacamos. Sí, este juego para jugarlo necesitan sí un nunchuck, sí o sí, para jugarlo. Los digo porque para los que lo quieran jugar en Wii U, este juego, porque bueno, Wii U es compatible con Wii. Para jugarlo en Wii U tienen que sí tener el Wiimote y el Nunchuck. Este juego es obligatorio, el Nunchuck. Bueno, este juego ya lo había subido en inglés, pero en inglés, eso sí. Pero lo voy a subir en español. Ya lo tengo. La esencia misma de la vida. El mojo es, están hablando ahí. Cógelo y obtén recompensas. Aviso, puede contener trozos de frutos secos. Entendido. Para agarrar más mojos fácilmente en esta versión tienen que apretar el botón Crash, apuntar. Pulsa el botón B para destrozar objetos y recoger el mojo mágico. Cuanto más consigas, más poderoso serás. Vas a la casa de Coco. Esta que está ahí. Bueno, como decía, que si apuntan a la pantalla pueden agarrar mojos fácilmente. No es como a diferencia de la versión de PlayStation 2, Xbox 360. PSP. Este juego además de salir para Wii, salió para Xbox 360, PlayStation 2, PSP y una versión para Game Boy Advance y otra para Nintendo DS. Uy, eso. Escucho voces. Uy, son
Mnatécnicos. ¡Uy! Los mnatécnicos. Se llaman. Sí, estos esbirros son esbirros, estos se les llaman en este juego. Ley del combo. Entonces, y el ley del combo hace para que saques. O sea, después les diré para qué sirve. Si un golpe circular no es. Tres veces bueno. Una mejor. La primera mejora tenemos. El golpe Noise. Noise. Y si lo sacan de Chuck Norris. Pero ese nombre viene, no lo es. ¡Toma! En este juego tenemos que rescatar a Kwaku. Tenemos que buscarlo. Cayó en la selva. Aunque Aquaco esté lejos, nos da consejos igual. La máscara mágica de Crash. Y bueno, este juego es el primer juego de Crash que, como decía, es el primer juego de Crash en el que le cambian el diseño a los personajes. Bueno, no es el primero, es el penúltimo juego de la saga por el momento. Aunque bueno, ya no le sacan más juegos a Crash, pero espero que vuelva a la saga pronto. En esta generación ya no le sacan más juegos. Bueno, este juego es beat'em up. Este juego no fue mal criticado, la verdad. No fue criticado mal, a diferencia del Sonic Boom, el ascenso de Lyric, ese juego. Sonic. Esos juegos lo criticaron mal por el diseño, por los bugs que tenían. Bueno, se cura de mojo. Coge 5.000 mojos verdes antes del fin del tiempo. Bueno, pero no voy a hablar mucho de Sonic Boom porque, bueno, estamos en la saga de Crash. Pero este juego, bueno, no es el único personaje de videojuegos que le cambian el diseño. Como el año pasado, Sonic Boom fue criticado mal. A pesar de que hice el video de la defensa, no les gustó a muchos. Lo criticaron mal. No me hicieron caso, la verdad. Muy mal. Para que se compre el juego. Porque hay juegos que son queridos por los fans y otros son odiados. Agarren todo el mojo que puedan para conseguir más mejoras. A ver. Ah, no me dijo nada. Ese multiplicador nos vale. Cuando agarramos mojos se nos multiplica el doble.
Así que tenemos que apurarnos y agarrar todo el mojo que podamos para aumentar más. Porque esa barra, ese círculo que está en el medio, en la parte de arriba, es la cantidad de mojo que agarramos, más bien. Lo dije en español, España, recoger. Eso lo dicen los españoles. Acá en Latinoamérica no se usan esas palabras. Pero bueno, si eres español, bueno, ya sabrás de lo que estoy hablando. Yo hablo español de España también, algunas palabras sé decir. Uy, cuidado. Bueno, no solo este juego voy a grabar, voy a empezar otro también, para no aburrirlos. Crash, mientras estás en el aire, pulsa repetidamente el botón A para girar y frenar la caída. Bueno, yo aprieto el botón B, que también sirve, más cómodo, con el botón B. Sí, yo sé que cancelé el Crash Tag Team Racing de PlayStation 2. Buen trabajo, Crash. Has destruido uno de los robots de vigilancia del enemigo. Si los destruyes todos, obtendrás grandes recompensas. El Crash Tag Team Racing de PlayStation 2 lo cancelé porque es un juego difícil, la verdad. Lo voy a dejar para un futuro lejano. El Crash Tag Team Racing, el Crash Nitro Car, esos juegos son difíciles. Pero bueno, este no es tan complicado. Conseguí, pero te cansás. En este juego Crash se cansa cuando gira todo el tiempo. Vamos, toma. Listo. Ahí lo salvamos. Gracias, Crash. Mis poderes no tenían efecto contra ellos. ¿Qué? La magia oscura mueve a esas criaturas. Cosas extrañas nos aguardan. Sí, ya sé que no tengo pies. Nos vamos. Uy, ¿eso? Uy. ¿Qué fue eso? Mantén pulsado el botón C para utilizarme para bloquear ataques enemigos. Es mi cara, así que ten cuidado. Todo aquel ataque después de media. Bien, conseguimos a Quaco, que nos sirve. Si mantenemos apretado en el noncho el botón C, podemos, nos puede proteger. Pero solo ataques bajos. Los ataques fuertes no los puede bloquear, nada más. Solamente. Ten pulsado Z para romper el... O sea, para desbloquear el bloqueo de un ataque. ¡Uy! Es un mutante, el primer mutante. El Cubas. Es el primer mutante que aparece en el juego. Y los mato. Bueno, para matarlo... Bueno, para dominarlo tenemos que voltearlo. Ahí está. Apretamos abajo, la flechita de abajo en el Wiimote. Lo podemos controlar.
ahí está. Menos. Crash, pulsa o mantén pulsado el botón Z para cargar el ataque y resistir con más fuerza. Para hacer ese ataque especial tienen que agitar el Wiimote hacia arriba. Cuando tenga la barra esa violeta llena. Sí, los mutantes son más fuertes. Algunos ataques no nos puede proteger a Kuaku de los ataques especiales. Estamos cerca del final del nivel. Voy a matar a estos. Toma. Voy a hacer aparecer espinas en el piso. Este mutante. Va a ser un playthrough. Bien. Hay que darle al árbol. Pero antes voy a matar a estos. Hago esto para agarrar todo el mojo que pueda. Bien, una vida. Ahora sí, vámonos. Y listo. Termina el primer nivel. Me tardé mucho. Bueno, y eso de los maestros vidros. Ganamos un muñeco voodoo de oro. Si completamos, si matamos a todos los maestros vidros que nos dicen, destruimos todos los espías. Y hacemos el rey del combo. Desbloqueamos los datos de los mutantes y los vidros. Dibujos, desbloqueamos también. Lo pueden pausar el video si quieren verlo, sí. Tenra técnico. Estos personajillos provienen del mojo de Uka Uka y la ciencia de Cortex. Por suerte, son tan frágiles como aparentan. Podría pasar todo el día metiéndome con estos pringaos. Roedores esbirros, atacad. Hola, hola, ¿qué tal? Ah, nos vamos a divertir a mordiscos. Para escuchar las voces, apretan el botón A. Los gritos. El Púas. A este escurridizo personaje le gusta atacar a los bandicoots desde abajo, los hurtos y las novelas románticas. Pésimos hábitos todos ellos. Ah.
Bueno, esto es todo por este video. Si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse. Nos vemos en la siguiente parte, donde jugaré el nivel 2, el episodio 2. Vamos a jugar. Bueno, entonces nos vemos la siguiente parte. Chau.